Buenas noches, viernes 2 de diciembre del año 2022. Regáleme 20 segundos y seguimos. Dice, origen Potosí, Bolivia, tipo lager alemana, color dorado suave, aromas, notas herbales con toque de madera y especias. Graduación 5, volúmenes 5%. 4.000 en la cerveza de, con cuerpo, aroma y sabor únicos. Me acaban de regalar 4.000 de Potosina. Les quedo muy agradecido, es una buena cerveza, yo muy de vez en cuando tomo. Pero me da gusto cuando tomo esta cerveza. Le agradezco muchísimo, por si acaso no hay publicidad pagada para que alguien piense que estamos... Que fuera nuestro derecho, pero no, no es así. Dicho esto, en la mañana traté de salvarlos a los que nos vieron. Ahora están cagados, lo van a tener que escuchar enterito al presidente. Ponelo. Querido pueblo boliviano, en primer lugar, quiero recordar con dolor a quienes han perdido la vida durante el bloqueo forzoso que ha padecido el pueblo cruceño durante más de un mes. Lamentamos mucho estas pérdidas irreparables y envío nuestro profundo pesar a sus familias. La voluntad de nuestro gobierno, del pueblo, siempre fue que el proceso censal se realice lo más pronto posible en las mejores condiciones, con una planificación eficiente y que sus resultados sean precisos y completos y de calidad, porque es nuestro censo del Bicentenario y debe ser nuestro mejor insumo para la planificación económica y social en todos los niveles de gobierno. Más de una decena de países en la región se vieron obligados a reprogramar su censo en estos años. Y el único lugar donde lamentablemente se hizo el censo una bandera política fue en nuestro país. Tomando en cuenta estos y otros elementos, los organismos internacionales especializados en censos que acompañan el proceso censal de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y otros países, recomendaron la realización del Censo de Población y Vivienda en octubre del 2024, con el fin de cumplir con todas las gestiones y criterios técnicos en base a estándares internacionales. En este escenario, el 12 de julio de este año, convocamos al Consejo Nacional de Autonomías como máxima instancia de coordinación de todos los niveles de gobierno, que aglutinan gobierno nacional, gobiernos autónomos departamentales, sistemas asociativos municipales, autonomías indígenas originarias campesinas y la región autónoma del Gran Chaco. El único tema a tratar fue el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y el único ausente fue el gobernador de Santa Cruz. Al igual que en el anterior Consejo Nacional de Autonomías, donde abordaron temas de salud y economía. Recogiendo
las propuestas planteadas por las autoridades que participaron en el Consejo Nacional de Autonomías, mostrando su voluntad de diálogo y coordinación más allá de colores políticos y con la finalidad de asegurar un censo inclusivo que llegue a todos los hogares bolivianos. Emitimos el Decreto Supremo 4760, que señala realizar... Para un ratito. ¡Puta, qué tipo bárbaro! En primer lugar, presidente Luis Alberto Arce Catacora, tiene usted que saber que todos los censos son inclusivos. O sea, en su cabecita de usted, pandinga, nos está diciendo que pueden haber censos amplios y censos estrechos. Puta, qué pobreza. Qué pobreza, presidente. ¿Sabe qué? El tipo que se lo escribió eso, póngalo allá en la casa grande del pueblo, con los pantalones abajo, y tírele un punta y lo manda hasta el Inimami. Porque es un burro de mierda. El que se lo hizo eso es un burro de mierda, en primer lugar. Y en segundo lugar, está usted faltando la verdad, presidente. Y se lo voy a decir. El censo iba a ser el año 2022. Cuando estuvieron en la reunión todas las autoridades que usted dice, donde efectivamente faltó el gobernador Camacho, Beni pidió que no se haga en octubre del 2022 por el problema de las inundaciones, etc. El mismo argumento de ahora al que usted le ha prometido un censo previo en tiempo seco, ¿se acuerda? Bueno, pero ese no es el tema. El tema es que Beni pidió y quedaron en 2023. Pero también con el problema del mes y de octubre. Y entonces ahí se largaron para el 2024. Hasta ese momento, busque los periódicos, presidente, no le cuesta. Búsquelo al gobernador del Beni el día que siguiente de cuando ocurrió eso. Y él dijo, habíamos quedado el 2023 y ya el presidente definió hacer la fecha del 2024. Consecuentemente, usted está faltando la verdad. Y falta la verdad y de manera peligrosa, y no hay duda que usted tiene una animadversión con Santa Cruz, pero terrible. Menos mal que creo yo que es mutua. Tampoco lo queremos mucho a usted por acá. ¿Sabe qué? Usted es una persona que nos ha demostrado que no nos quiere y como a nosotros. No nos hace falta gente como usted que no nos quiera. Entonces creo que tenemos exactamente la misma sensación y le devolvemos la no gentileza. Pero usted ha faltado la verdad cuando dice a los muertos. Más adelante en su discurso usted se refiere a las violaciones que hubieron. Y ya se probó, presidente. Ya se probó que la violación no tuvo nada que ver. Ya se probó, ya lo dijo el hijo del señor que murió en Puerto Quijarro, que nadie lo peleó a su padre y que se cayó producto de una bomba de gas lacrimógeno. Y el tercero, el que le sacaron el corazón, era uno de los que estaba cuidando un bloqueo y vinieron unos malvivientes o unos enemigos o unos masistas en una de esas y lo mataron. Consecuentemente, presidente, yo creo que para tener una buena relación con la población, lo esencial es decir la verdad y ser franco. Lo que usted está haciendo es faltar a la verdad y ya ahí no va bien. Vamos a seguir escuchándolo un poquito más. Dale. Que señala realizar el censo máximo hasta mayo-junio de 2024. De esta manera convocamos y sostuvimos procesos de diálogo y socialización sobre el proceso censal con distintos actores representativos de nuestro país. Desde el 12 de julio hasta el 2 de noviembre recorrimos los 9 departamentos, nos reunimos con alcaldes de las ciudades capitales más el alto, gobernadores, rectores del sistema universitario, autoridades de las autonomías indígenas, originarias, campesinas, el sistema asociativo municipal, así como con organizaciones sociales del Pacto Unidad y la Central Obrera Boliviana. Por primera vez en nuestra historia,
un censo ha sido abordado de manera participativa e inclusiva, con tantos espacios de diálogo, socialización, coordinación y construcción colectiva. Sin embargo, fueron los representantes del denominado Comité Interinstitucional de Santa Cruz, y hay que decirlo con claridad, quienes en varias oportunidades abandonaron y omitieron estos espacios de diálogo e hicieron fracasar el arribo a puntos de encuentro, porque lamentablemente algunos... Presidente, no es verdad. Los miembros del pacto del Comité Interinstitucional tenían propuesta. El INE no tenía propuesta. El INE tuvo una posición tosuda con un alcahuete, que era el que estaba ahí, el de Aladi, o de Naciones Unidas, que les daba lado en todo, que era funcionario de Naciones Unidas, que venía más o menos a ayudar y terminó militando en su proyecto de usted. Pero, presidente, lo que usted está diciendo no es verdad y se lo puede comprobar. Hasta ahora conocemos el plan, o vos lo conocés, José, el plan del INE. Hasta ahora no tenemos absolutamente nada. Y sin embargo, el proyecto del Comité Interinstitucional lo tenemos. No es bueno, presidente, no es bueno. Le faltan 3 años. No nos diga que vamos a vivir con sus mentiras 3 años más. Puta, usted resultó peor que el huido. Y eso ya es harto decir. Pónelo a José Luis Santisteban para que cerremos todo esto, porque José Luis Santisteban no ha sido bondadoso. Dale. Lo que el presidente dice no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, pero sobre todo con el cumplimiento de sus atribuciones y funciones. Entonces nosotros creemos que está él escapando, tratando de eludir la responsabilidad que tiene como presidente, porque él, a través del Ministerio de Planificación, es el órgano rector del INE, y el INE está a su cargo, lo designa él, mediante resolución suprema, al director nacional del INE. Entonces, a partir de ahí, lo que el presidente dice es que no quiere, es decir, quiere esconder, desvirtuar, quién fue el que dictó el decreto 4546 y estableció la planificación para que el censo se realice el 16 de noviembre del 2022. Entonces está eludiendo, ¿no es cierto?, el incumplimiento de deberes formales que ha cometido el Poder Ejecutivo, porque firman todos los ministros el decreto y él, y el INE. Ese es el primer elemento. Pero el segundo elemento es que, usando su poder de atribución sobre una competencia que es privativa, que solo él la puede realizar, a partir de ahí, el segundo elemento, o sea, de su correlato, que está muy lejos de la realidad, ¿no es cierto?, es que está argumentando, pretende argumentar el incumplimiento de deberes porque la competencia privativa solo le corresponde a él y nadie la puede realizar si no es él. El tercer elemento es que él ha aceptado, ¿no es cierto?, en su correlato de escapar y de eludir su responsabilidad por un futuro proceso que se le puede instaurar cuando obviamente no esté en el cargo, es la aplicación de la ley. Si él no hubiera cometido la comisión de incumplimiento de deberes formales, ¿no es cierto?, al incumplir 3 decretos que ha dictado, no necesitaría ley. Entonces, un buen decreto ha podido normar todo en varios artículos y establecer la seguridad oportuna, ¿no es cierto?, que el censo lo va a realizar el 23 de marzo del 2024 o el 2023 y los resultados se van a aplicar como dice la Constitución y la ley. Entonces, también él está preveyendo, ese es el otro elemento, que en el futuro pueda haber algún problema de inconstitucionalidad en el país del próximo gobierno. Es decir, esta ley todavía está supeditada a una condición suspensiva de realización del censo, porque para que haya aplicación de resultados tiene que haber censo. Y segundo, cuando haya censo y hayan los resultados en septiembre del 2024, tiene que haber proyecto de ley en el TC, que no había mayores problemas en realizar la distribución de escaños. No es para que los departamentos se beneficien, no, es para conformar la Cámara, un órgano, una institución de un órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa, el primer poder del Estado, el depositario de la democracia representativa de los ciudadanos. Si ese proyecto de ley no es aprobado
por la Asamblea a fines del año 24 para ser incluidos en el proceso del 25-30, va a haber una hecatombe constitucional. Puede haber una hecatombe, entonces está preveyendo los problemas futuros que pueda tener cambiando el correlato de la realidad. ¿Por qué? Porque si esa ley, la Asamblea de nueva distribución de escaños entre departamentos, no se aprueba a fines del 2024 o a inicio del 2025 para que el TC convoque elecciones en abril del 2025, con esos datos poblacionales, a los nuevos diputados que haya, a la nueva distribución de diputados por departamento, va a haber una Cámara de Diputados conformada con datos. Puede haber, y eso es una hecatombe constitucional, puede haber una Cámara conformada con los datos del año 2012, y esa Cámara sería inconstitucional, porque el artículo 146, parágrafo 5 de la Constitución, establece que la Cámara se conforma con los datos del último censo. Y el último censo será el 23 de marzo del 2024, como el propio presidente lo está garantizando en este momento. Si eso no sucede y esa Cámara funciona con los datos del censo 2012, va a ser él responsable y todos los parlamentarios que rehuyan a aprobar la ley de nueva distribución de escaños y la inaplicabilidad del 25-30, es decir, tan obligado. Una vez se realice el censo el 23 de marzo del 20, como ha garantizado el presidente, a aprobar la ley, a aprobar los resultados y la ley de nueva configuración de escaños por departamento, porque si no esa Cámara de Diputados, si no se hace así esa Cámara de Diputados de la gestión 25-30, sería nula, sus actos serían nulos, es decir, violentando la Constitución no se puede elegir autoridades. Eso pasarían con los 130 parlamentarios. 7 indígenas y 123 que nacen del voto popular y de la democracia representativa. Entonces, a partir de ahí, el presidente también está preveyendo una futura responsabilidad que tenga. Y la ha aceptado esta ley porque su decreto, esta ley lo está ayudando a él, más allá de solucionar el problema, la aplicación lo está ayudando a ser aplicada para que no haya inconstitucionalidad en el futuro. ¿Por qué? Porque el último decreto que él dictó, el 4824, él no habla de escaño. Si eso no sucede, el presidente también va a ser sometido a juicios, puede ser sometido a juicios de responsabilidad. Entonces está cambiando el libreto de la realidad, ¿no es cierto? Sin decir que es la primera vez en la historia, luego de 11 censos de población y 5 de vivienda, que se dictan 3 decretos supremos para hacer censo y una ley que garantice la aplicación cuando él debió ser enteramente responsable en dictar un buen decreto, realizar el censo y garantizar la aplicación de sus resultados, porque esos resultados nacen del INE. ¿Qué es lo que debemos hacer los cruceños, los bolivianos, los 9 departamentos desde hoy en adelante? Hay 3 decretos y una ley. Lo que debemos hacer es acompañar como la sombra al cuerpo, el trabajo del INE, porque queremos un censo de calidad, no queremos un censo como el del año 2012. Queremos un censo donde ni un ciudadano en Bolivia se quede sin censar. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque el INE es como una caja hermética y está desinstitucionalizado. Nosotros tenemos dudas que haya un censo de calidad en el estado en que se encuentra ahorita el INE. Sigue siendo así del INE y del presidente la responsabilidad de hacer censo. Por lo tanto, no debemos de desprenderlo y conocer todas las semanas, todos los meses el trabajo del INE, porque no nos vaya a salir en marzo del 2024 con que faltó tal etapa y no se puede realizar. Entonces, este es un trabajo permanente de aquí para adelante, porque no hay confianza en el trabajo del INE y no hay confianza en el trabajo del gobierno con relación al censo. Entonces, nada está dicho. Esta ley y los 3 decretos, sobre todo los decretos, son unas garantías precarias de realización del censo, de calidad, porque un censo lo puede hacer cualquiera, en cualquier lado, en cualquier tiempo el INE, pero mal hecho, de manera tal que nos haga daño a todos los bolivianos y le haga daño económico al Estado. Creo que más claro imposible, vio presidente, no le voy a decir que se lo lleve a José Luis Santisteban porque nos quedamos
sin su apoyo aquí en Santa Cruz, y es buenísimo lo que hace. Pero consígase gente que tenga esta habilidad. Entre sus sacos rojos y sus niños ministros y estas cosas, puta, que está usted perdido. Le cuento que es un desastre. Yo me privo de seguir diciendo más cosas. Vamos al corte, ¿no? Sí, vamos al corte y ahorita volvemos y vamos a ir a la segunda parte. Dale. Movete con libertad en tu nueva Yamaha Krypton, una motocicleta semiautomática que te transporta de manera práctica, económica, rápida y segura. Visítanos en nuestro showroom y llévatela al mejor precio, $2,100. Además, te ofrecemos el mejor servicio técnico y repuestos originales. Encontranos en redes sociales como Yamaha Bolivia o comunicate al contact center 800-17-5200. Yamaha revoluciona tu vida.